Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Reconoce masiva participación popular en elecciones generales. Inauguran Congreso Internacional Pedagogía 2013. Envió Chávez mensaje al pueblo venezolano con motivo del aniversario 21 del levantamiento cívico-militar del 4 de febrero. La Comisión Electoral Nacional reconoció a todo el pueblo cubano por el éxito de los comicios de este 3 de febrero. Según datos preliminares, fueron electos los 612 diputados al Parlamento y los más de 1.200 delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular. Los cubanos acudieron masivamente a las urnas este domingo. Datos preliminares ofrecidos en conferencia de prensa por la Comisión Electoral Nacional dan cuenta de que la jornada electoral se desarrolló con total normalidad y transparencia. Este domingo 3 de febrero ejercieron su derecho al voto 7.877.906 electores, que representan el 89,68% de los inscriptos. Dijo la presidenta de la Comisión Electoral Nacional que resultaron electos los 612 diputados al Parlamento y los 1.269 delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular. Del total de boletas depositadas en las urnas, el 94,17% fueron válidas. Recalcó Alina Balseiro que de los diputados al Parlamento, poco más del 48% son mujeres y la edad promedio es de 48 años. De los delegados a las asambleas provinciales, más del 7% son jóvenes hasta 30 años y algo más del 46% son delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La jornada electoral se desarrolló según lo previsto, se garantizó la transparencia del sufragio y las comunicaciones permitieron conocer los resultados de la votación de manera rápida y fluida. Deseamos expresar en resumen el reconocimiento por el éxito de este proceso a todo nuestro pueblo. Los cubanos ejercieron una vez más su derecho soberano en las urnas. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y gran repercusión ha tenido en la prensa internacional la celebración en Cuba de las elecciones para diputados a la Asamblea Nacional y de delegados a las asambleas provinciales, así como la participación de Fidel en las votaciones efectuadas este domingo. Agencias televisivas y diarios internacionales dedican grandes espacios hoy a la presencia de Fidel en las elecciones y al encuentro que sostuvo con la prensa. Sin duda, este día de los comicios va a ser inolvidable para los votantes que llegaron al colegio electoral número 1 de La Habana, a donde acudió este domingo el mismo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El expresidente de este país caribeño de 86 años ejerció su derecho a voto y conversó con los presentes sobre los temas de actualidad, tales como las reformas económicas en su nación y el papel de la CELAC, cuya presidencia pro tempore acaba de recibir Cuba. Telesur y otras agencias calificaron los comicios como una jornada masiva, tranquila y de mucha organización. Rafaela Vázquez Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Congreso Pedagogía 2013 fue inaugurado hace unos minutos con una gala artística en el Teatro Carlos Marx. El acto estuvo presidido por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada, ambos miembros del Buró Político. Asistieron también el asesor del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Fernández, y ministros, viceministros y funcionarios de educación y otros sectores afines de casi 30 naciones. La ministra de Educación de Cuba, doctora Enaelsa Velázquez, dejó oficialmente inaugurado el Congreso Internacional Pedagogía 2013 con una conferencia acerca de los desafíos permanentes que impone a la América Latina y el Caribe la urgencia de garantizar a sus pueblos una educación para la vida. La situación de los jóvenes en la región debe ser ocupación y preocupación para todos los gobiernos, dijo la ministra, y argumentó que es este sector poblacional uno de los más vulnerables en el mercado laboral. Velázquez Cobiella aseguró que en esta edición de Pedagogía se debatirá y analizará acerca de la formación y educación de los jóvenes para el trabajo. Y coincidimos totalmente en que el progreso de cualquier país, de cualquier nación, incluso de cualquier comunidad, tiene mucho que ver en el aspecto laboral. Venir a este congreso
oír las personas, sobre todo los cubanos, es muy bueno porque nos da más fuerza para luchar, para mejorarnos un poco nuestra formación y la formación de los jóvenes que trabajamos en Brasil. La gala de apertura estuvo a cargo de las escuelas de arte y la Orquesta Infantil de Guitarras Vocal Clave de Sol. Cerca de 3.000 delegados de más de 30 naciones responden esta vez a la convocatoria de Pedagogía 2013. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente Hugo Chávez Frías llamó hoy a la unidad del pueblo en ocasión del aniversario 21 de la acción cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Chávez lamentó estar ausente físicamente del territorio patrio por primera vez en esta luminosa fecha. El vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dio lectura a la misiva enviada por Chávez, donde el mandatario también expresa que la batalla por su plena recuperación en Cuba exige estar ausente en el Día de la Dignidad Nacional. El presidente Hugo Chávez escribió: "Sin embargo, mi espíritu y mi corazón están entre ustedes este día. Quienes irrumpimos contra las tinieblas de la injusticia y de la indignidad que abrumaban a Venezuela por aquel entonces, estábamos, como decía el Che Guevara, guiados por grandes sentimientos de amor, un amor bolivariano, popular, rebelde, combatiente, un infinito frenesí libertario que nos llevó, como quería el Padre Libertador, a echarnos el miedo a la espalda para salvar la patria". Chávez recordó que el Caracazo y el 4 de febrero señalaron el fin de un sistema ahogado en la desvergüenza y el comienzo de una nueva era para los venezolanos. "Desde mi corazón de soldado, vaya un abrazo infinito para mi pueblo, para mi Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siéntanme entre ustedes en este Día de la Dignidad Nacional. Estoy con ustedes, llevando la boina roja y el brazalete tricolor, multiplicado en el amor popular, el amor que me sana y me da vida. 4 de febrero, bendito sea por ahora y para siempre. Hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista. Hugo Chávez Frías, comandante en jefe de la Revolución Bolivariana". El presidente Hugo Chávez aseguró que el por ahora de hace 21 años es un para siempre del pueblo bolivariano. Adán Morel, Redacción Internacional. Desde horas tempranas, los venezolanos se movilizaron para rememorar el 21 aniversario del levantamiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez. Las Fuerzas Armadas y las milicias bolivarianas conmemoraron el Día de la Rebeldía Nacional en el mismo lugar en que hace 21 años el joven teniente coronel Hugo Chávez comandara las operaciones del levantamiento cívico-militar que cambió la vida política de Venezuela. "Cuando él dijo por ahora, fue con mucho orgullo, con amor en alto, porque sabía que esto no acaba aquí. Quizás para esa derrota se convirtió en una victoria más adelante. Aquí está comandante Chávez, aquí está su pueblo, aquí están sus soldados. Bueno, esperando por usted y que, bueno, adelante, mi comandante". "¿Qué más que decir que aquí estamos sus soldados que participamos en esa heroica rebelión histórica, un día de dignidad y, bueno, cada día luchando por el pro del mundo?". Al inaugurar esta jornada, el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, junto al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, protagonista también de los sucesos del 4 de febrero, develaron dos cuadros con el rostro del líder bolivariano y las frases "por ahora y para siempre".
Un minuto de silencio recordó a los caídos. En el acto patriótico militar, ante más de 1000 soldados de la patria bolivariana, se condecoró a los participantes de aquella gesta que marcó el comienzo de un nuevo amanecer en estas tierras. Desde Caracas, Alex Parra, Omar de la Cruz y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito, con gran entusiasmo, venezolanos de todas las generaciones inundaron las inmediaciones de la calle G en el Vedado Capitalino para celebrar el aniversario 21 de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero en Venezuela, comandada por Hugo Chávez Frías. Justo frente a la estatua del libertador Simón Bolívar en La Habana, venezolanos y cubanos celebraron el aniversario 21 de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero en Venezuela, con el juramento de lealtad al comandante Hugo Chávez Frías y a su revolución. Y para estar siempre dispuesto a defender la patria de Simón Bolívar. ¡Viva Chávez! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Raúl! ¡Que viva el padre de la patria, Simón Bolívar! ¡Viviremos y venceremos! Los jóvenes que integran la delegación venezolana al Congreso Pedagogía 2013 reiteraron su apego a las ideas que gestaron el movimiento revolucionario bolivariano. Para nosotros el 4 de febrero es un día de revolución, de mucha revolución para todos los venezolanos. El sembrar esa semilla importante que hoy por hoy está germinando, que hoy por hoy se está consolidando, que la estamos regando para fortalecerla a futuro y construir, por supuesto, ese socialismo del siglo XXI que en Venezuela ha dado mucho de qué hablar. Las acciones del 4 de febrero de 1989 conllevaron a la transformación de Venezuela en un país con mayores oportunidades para todos. El camino es la revolución, ese es el camino es Chávez. Y como todos decimos, yo soy Chávez, todos somos Chávez. Chávez llegó para quedarse en nuestras vidas, en nuestro corazón. Al acto de celebración en La Habana asistió el cuerpo diplomático venezolano acreditado en Cuba, dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, integrantes de movimientos de solidaridad, familiares de los 5 héroes cubanos y representantes de las organizaciones políticas y de masas de nuestro país. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, desmintieron hoy que exista actualmente una crisis en la mesa de diálogo instalada en La Habana. Afirmaron también que el proceso prosigue de modo normal en la búsqueda de aproximaciones sobre el tema agrario aún en discusión. Aquellos que se califican a sí mismos como... En esta ocasión, el comunicado divulgado por un vocero de la Delegación de Paz del Grupo Guerrillero fue emitido por el Estado Mayor Central de las FARC-EP desde las montañas de Colombia. La misiva deslinda lo que ocurre a lo interno de la mesa de conversaciones en La Habana, de los enfrentamientos en combate entre las partes en suelo colombiano. Las conversaciones en la mesa prosiguen de modo normal. Nadie se ha puesto de pie o amenazado formalmente con retirarse. Por el contrario, las dos partes trabajan en busca de puntos de aproximación sobre el tema agrario, con el afán de producir acuerdos significativos que representen avances ciertos hacia la terminación del conflicto y la paz. Lo demás es especulación, escándalo promocionado con fines malintencionados. Parte de la responsabilidad de lo que consideran una campaña de la ultraderecha contra el proceso de paz, la insurgencia se la atribuye a algunos medios de comunicación, en particular a Caracol Radio, y los acusa de crear falsedades. Si algo debe ser condenado, afirmaron los rebeldes, es el recurso de invocar sentimientos humanitarios con el fin de azuzar la agresión y la muerte, así como generar un escándalo de proporciones internacionales con relación a los presuntos crímenes cometidos por la guerrilla para obtener el repudio universal contra ellos. Guerra es guerra y trae víctimas de un lado y de otro. Un mensaje de las FARC para quienes intentan parcializar los hechos de la reciente redención de un soldado y dos policías colombianos. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos, a 10 llegó el número de países que hasta el momento han confirmado su presencia en los clásicos internacionales de lucha Cerro Pelado Granma, que se desarrollarán entre el 13 y el 17 del actual mes en el Coliseo Mayor. Brasil se convirtió en la décima nación que ha respondido a esta invitación si sumamos a Cuba, Polonia, República Dominicana, Estados Unidos, Francia, Argentina
Canadá, Perú y Panamá. En los próximos días pudiera sumarse Venezuela, Alemania, Honduras, Colombia, Ecuador, México e Italia. Y con una muy buena nueva despertamos hoy, fue el tercer lugar alcanzado por el equipo cubano femenino de judo en el fuerte torneo belga de Arlon. Una medalla de oro de nuestra campeona olímpica Idalis Ortiz lideró la actuación, que completaron 3 medallas de plata y 4 de bronce. En cuanto a los varones, Jorge Martínez conquistaba la plata en 81 y Oscar Brayson bronce en más de 100. De los deportes de combate a la pasión nacional. Artemisa y Matanzas en los grupos A y B, Indiecitos del Guaso en el D y Gallitos y Pequeños Tigres en el C liderean tras 2 fines de semana el Nacional Sub-18 de Béisbol. Jornadas de barrida caracterizaron a estas edades, pues Leoncitos, Cazadores, Cocodrilos, Avileños y Guantanameros pasaron completa la escoba sobre los Pequeños Piratas, Vueltabajeros, Naranjitas, Tuneros y Granmenses. 2-1 concluían los topes Mayabeque, Cienfuegos, Santi Espíritus, Holguín y Holguín Santiago. En cuanto a los muchachos de la categoría sub-15, Pinar, Villaclara, Ciego y Santiago encabezan las 4 llaves. Los resultados signaron 3 limpiezas de Ciego sobre las Tunas, Camagüey a Costa de Santi Espíritus y Villaclara a Matanzas. La Isla, Pinar, Mayabeque, Guantánamo y Santiago se imponían 2-1 a La Habana, Artemisa, Cienfuegos, Granma y Holguín. Y me despido con otra de béisbol, y es que esta noche en minutos a las 8:30 por Telerebelde, en su programa Al Duro y Sin Guante, se informará sobre la preselección que ya entrenan el latinoamericano, de dónde saldrán los definitivos 28 peloteros al tercer clásico mundial. El mentor Víctor Mesa, así como Jorge Fuentes e Higinio Vélez, dialogarán además de interesantes tópicos sobre la Serie Nacional de Béisbol y el Clásico Mundial con los colegas Rodolfo García y Modesto Agüero. Y bien, amigos, hasta aquí el deporte. Gracias, Julita. Nosotros cambiamos de tema. El cáncer constituye la primera causa de muerte en 10 provincias cubanas. Este problema de salud fue el tema de la jornada realizada en el municipio cienfueguero de Cruces a propósito del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Desde el municipio cienfueguero de Cruces, donde el envejecimiento y la incidencia del cáncer son altas, el sistema de salud cubano promueve hábitos saludables, mayor conocimiento de los síntomas, prevención de un mal a tiempo curable, del que en el país se reportan 29.000 nuevos casos cada año. Los académicos investigan causas, distribución geográfica, manifestaciones clínicas, comportamiento por edades, promueven la creación de redes integradas de salud en el diagnóstico temprano para aumentar la sobrevida. Así lo demuestra el proyecto de municipalización de la mastología en Cienfuegos, al detectar el 94% de los casos en etapas tempranas. Resultados que animan a poner énfasis en la prevención con la unidad de ciencia y sociedad para cambiar paradigmas y convertir al cáncer en una enfermedad crónica, cuyos pacientes, tratados a tiempo, desde el nivel primario y con el apoyo familiar, pueden prolongar con mayor calidad sus vidas. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Esta pasada madrugada fue muy fría y notablemente fría hacia zonas del interior de las provincias del occidente y centro, donde se reportaron los valores más bajos de temperatura, 9.6 grados en Bainoa y Tapaste, ambas en la provincia de Mayabeque. Influencia de las altas presiones con tiempo muy estable sobre gran parte del país. Todavía persisten algunos nublados en zonas de la costa norte oriental, vientos del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora para el día de mañana. El pronóstico para las próximas horas en el occidente es de un amanecer soleado, con mínimas entre los 15 y hasta 19 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado con poca lluvia y valores máximos de temperatura ya más elevados, entre los 28 y 29 grados. Para las provincias de la región central, un amanecer soleado con mínimas de 15, 16 grados Celsius, mientras que por la tarde parcialmente nublado con solo aislados chubascos y máximas de 29 grados. En las provincias de la región oriental todavía persistirán algunos nublados ocasionales
en zonas de la costa norte. Los valores mínimos de temperatura estarán entre los 18 y 19 grados Celsius. Por la tarde, parcialmente nublado con poca lluvia. Y valores máximos de temperatura entre los 29 y llegarán hasta 32 grados. Para los próximos tres días, poca lluvia en todo el territorio nacional. Y en cuanto a las temperaturas, madrugadas algo frías y los días más bien cálidos en todo el territorio cubano. En resumen, mañana una madrugada fría y un día cálido en todo el territorio nacional. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Y fuerzas navales de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron hoy maniobras en los mares del este de la península, informó el Ministerio de Defensa de Seúl. Junto a buques surcoreanos participan el submarino atómico estadounidense San Francisco y un destructor con sistemas de radares de última generación. Los ejercicios, que se llevarán a cabo durante tres días, fueron denunciados por Pyongyang como una provocación en su contra. Según el diario norcoreano Rodong Sinmun, la campaña mediática estadounidense contra el desarrollo nuclear de Norcorea y los ejercicios militares conjuntos convierten a la región en la más candente e inestable del mundo. Diversos gobiernos del mundo se sumaron a la condena universal por la agresión de aviones de combate israelíes contra el Centro de Investigaciones Científicas Militares de Anraya, en la provincia siria de Damasco Campo. Argelia, Egipto y Turquía, junto a otros países y organizaciones internacionales, rechazan la agresión aérea por violar las normas del derecho internacional. Siria lanzó un fuerte mensaje a Israel durante la visita del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, al afirmar que el gobierno sionista se arrepentirá de su agresión y que responderá de manera adecuada, contando siempre con el apoyo de sus aliados en la región. Y de positiva calificaron las autoridades ecuatorianas las cifras económicas de ese país en el año 2012. Acerca de este y otros temas llegados a nuestra redacción, Marisela Recasens en Acontecer Económico Mundial. Muy buenas noches. Buenas noches, así es. Este último año, Ecuador terminó con la tasa más baja de desempleo de la historia, 4,8%. Redujo la pobreza en 7 puntos porcentuales y creció el sector no petrolero en un 8,5%. Las cifras fueron divulgadas por el ministro ecuatoriano Santiago León en una entrevista concedida a una televisora estatal de su país. Ahora, por primera vez en la historia, afirma el titular, las familias podrán cubrir un 93% de la canasta básica. Los ejemplos de ese aumento se localizan en sectores pequeños como el calzado, el cual aumentó sus ventas en un 200%. Para León, es un gran acierto que Ecuador vaya por una buena senda económica y sea cada vez menos dependiente del petróleo. Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, condenó la moción de censura a su país hecha por el Fondo Monetario Internacional. A través de su cuenta en Twitter, la mandataria lanzó varias preguntas que dejan al descubierto las verdaderas intenciones del organismo financiero internacional contra la nación sudamericana. Argentina, que construyó mercado interno con inclusión social y políticas contracíclicas, le pagó al FMI y reestructuró dos veces en 2005 y 2010 su deuda con el 93% de sus acreedores sin volver a pedir prestado al mercado financiero internacional, escribió la presidenta. Este viernes, el FMI emitió una declaración de censura contra Argentina, aduciendo su desacuerdo con la calidad de los datos económicos que reporta ese país. Terminamos en España, donde continúa la repercusión acerca del escándalo en el que está envuelto el gobernante Partido Popular. El rotativo británico The Financial Times publica en un editorial que España necesita una investigación completa, transparente e independiente. Esta bomba no podía haber estallado en un momento peor, asegura el rotativo, al resaltar el nivel de desempleo sin precedentes de esa nación, que no baja de los 5 millones de parados desde 2011. Acontecer Económico Mundial. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Bienvenidos a este segmento de Actualidad Cultural. Por estos días, la ciudad de Camagüey celebra su Semana de la Cultura. Un encuentro de escritores de todo el país es otra manera de saludar el aniversario 499 de la fundación de la antigua villa de Santa María del Puerto del Príncipe.
Paneles, conversatorios y conferencias animan los debates que este año están dedicados a los natalicios de Mary Cruz, Gaspar Cisneros y Emilio Vallagas, además de inaugurada la primera Feria del Libro en Camagüey y a la Biblioteca Julio Antonio Mella. También se realizan presentaciones de libros, exposiciones bibliográficas y jornada de homenaje. El programa teórico comenzó con la presentación de la compañía Flamenca Andarte. La 24ª edición del Encuentro de Escritores se inserta en los festejos por el aniversario 499 de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la intérprete cubana Omara Portuondo, Premio Nacional de la Música 2006, se presentó en Las Tunas como parte de una gira que realiza por varias provincias del país. Allí recibió la condición de huésped ilustre de esa oriental ciudad. La emoción fue el sello distintivo de la entrega de la diva del Buenavista Social Club y se mantuvo signando su actuación, matizada de múltiples momentos sublimes. Dos de ellos fueron cuando la ganadora del Grammy Latino interpretó Amigas o La Era. También fue mágica la manera en que Omara compartió la escena con prestigiosos artistas tuneros como el querido sonero Elder. Acompañada de jóvenes y talentosos músicos, la cantante hizo las delicias de un pueblo que la congratuló otorgándole la condición de huésped ilustre de la ciudad de Las Tunas. Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así termina este segmento de Actualidad Cultural. Buenas noches y hasta mañana. A esta hora quiero decirles que Alain Robert, el francés conocido mundialmente como el hombre araña, sorprendió esta tarde a los habaneros. Esta mañana ha sido de mucha agitación en el Hotel Habana Libre Trip. Alain Robert, el hombre araña, está de vuelta en La Habana. A la una de la tarde será la ascensión. Alain Robert, el hombre que ha sorprendido al mundo subiendo sin protección más de 100 rascacielos en todo el orbe, ha escogido el Hotel Habana Libre Trip. Desde muy temprano ha ido concentrándose público. Colegas periodistas de todo el mundo buscan la mejor posición, aunque algunos en lugares bastante arriesgados. Comienza la ascensión, el espectáculo del vértigo, del hombre desafiando la altura, del equilibrio y la serenidad ante el abismo. El público, sobrecogido, mira el peligro, mientras Alain Robert parece disfrutar. Así hasta la cima, el momento en que todos respiramos aliviados. C'est pas une escalade difficile, mais ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est surtout un peu comme une grande fête. Yo lo que quiero es subrayar que ha sido una gran fiesta para mí y para el pueblo cubano. Un acontecimiento para la memoria de esta Habana del siglo XXI. Con la colaboración de Miguel Ángel Ribalta, Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el reconocimiento por la Comisión Nacional Electoral de la masiva participación del pueblo en los comicios de este domingo. La inauguración en La Habana del Congreso Internacional Pedagogía 2013. Y el mensaje que envió Chávez al pueblo venezolano con motivo del aniversario 21 del levantamiento cívico-militar del 4 de febrero. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.